la naturaleza, el universo, nuestra propia existencia, están regidos por leyes bien conocidas, leyes a las que nada ni nadie puede escapar. These laws are extremely precise, so precise that they are expressed through the language of mathematics. The laws of nature we have yet to discover cannot be that different from the ones we already know. We are getting close to completing a description of the universe, to understanding how reality actually works. Sin embargo, algo había pasado desapercibido a la comunidad científica hasta ahora, y es la extraña y profunda relación entre esas leyes y nuestro comportamiento emocional. A continuación, van a comprobar cómo las leyes de la física pueden ser aplicadas a las emociones que rigen nuestro día a día. Y de entre ellas, especialmente, las de una disciplina poco conocida. Termodinámica. Bien, ¿qué es la termodinámica? ¿Alguno de ustedes puede decírmelo? No levanten la mano todos al tiempo que me aturullo. Como su nombre indica, la termodinámica estudia el movimiento del calor, más estrictamente las transformaciones de la energía. Porque ya saben ustedes que la energía puede adoptar muchas formas. Les presento a Manuel Suárez, que va a ser el profesor auxiliar del cuatrimestre. Pónganselo fácil, por favor, ¿eh? Manel se ha pasado el fin de semana construyendo para ustedes este pequeño barco de vapor que funciona gracias a las leyes de la termodinámica. Acérquense, por favor, acérquense, bajen. Venga, rápido, ocupen estos sitios. Manel, explíqueles cómo funciona antes de hacer la demostración. Este cuenquito contiene el combustible que alimentará la llama. La llama calentará el agua de este depósito. El agua se expandirá al calentarse y saldrá por estos dos tubitos impulsando el barco. Qué bonito, Manel. Precioso. Pongámoslo en funcionamiento. Toma el mío. Parece que no quiere encenderse, ¿no? No importa, lo que están viendo también responde a los principios de la termodinámica. Los principios de los que hablamos no solo rigen completamente nuestra vida, sino que finalmente determinarán nuestro destino y el de todo el universo. Prepárense para emprender, a hombros de gigantes, un nuevo salto en la historia de la ciencia. Bienvenidos al apasionante y aterrador mundo de las leyes de la termodinámica. Thermodynamics is present in everything we encounter, from the world around us to ourselves and our machines of everyday life. We cannot get away from it. Quantum physics, astronomy, and even biology, all are embedded with thermodynamics. It is sort of surprising that a theory that was developed to improve steam-powered machines has ended up with such deep philosophical consequences. Novelist and cultural analyst C.P. Snow once said that every educated person should know the second law of thermodynamics, and that not knowing it was like having never read a work of Shakespeare. Para hablar de termodinámica, tenemos que referirnos a un sistema. Tomemos en este caso el sistema humanidad, con sus miles de partículas individuales moviéndose e interactuando. Y tomemos algunas partículas. Por ejemplo, la partícula Manel y la partícula Elena, que aún no se conocen. Lo primero que debemos saber es que todo sistema termodinámico tiende hacia el equilibrio. Pero no se dejen engañar por lo bien que suena esta palabra. Es justamente la falta de equilibrio lo que podría dar a las partículas Manel y Elena la oportunidad de encontrarse e interactuar, de construir algo juntos. Equilibrio en este caso significa dispersión de las partículas y ausencia de actividad, de intercambios de calor. Siento decirles que es eso hacia lo que tendemos.
Mañana te vienes a dormir a casa, ¿vale? Que tengo que levantarme temprano. ¿Yo también? Oye, ¿qué tal tu primer día de clase? ¿Funcionó el barco? De maravilla, parecía una fuera gorda. Ay, súper físico, ingeniero, aeronáutico, naval, industrial, nuclear. Seguro que las alumnas te hacían ojitos. Pues había una que sí. Me encanta cómo me mientes para ponerme cacho. ¿Has hecho todo ya? ¿Regado los platos? ¿Barrido? ¿Ventilado la casa? ¿Cerrado la puerta con llave 2 veces? Entonces el sistema físico Raquel Manel está listo para follar. Falta que prepares tus cosas para mañana. Es súper romántico. Lo tienes todo. Pero vayamos ya con los intercambios de calor y las leyes de la termodinámica. The first law of thermodynamics is very well known. Energy is neither created or destroyed, it simply transforms. ¿Cómo? ¿Que simplemente qué? Pues que se ha transformado, se ha convertido en otra cosa. ¿En qué cosa? No sé, en cariño. Cariño. Cariño es lo que siento yo por mi perro. No, no es ese cariño, eso es un cariño más especial. Pero Manel, sí, hasta ayer estábamos follando y me decías que me querías. Yo era tu protón, tú eras mi electrón. ¿Me llamabas Moquito? Bueno, te llamaba más Raquel. ¿Pero qué dices, Manel? ¿Qué ha pasado? ¡Que el amor no se transforma porque sí de la noche a la mañana! Bueno, no ha sido de la noche a la mañana. Ah, no ha sido de la noche a la mañana. No, no ha sido de la noche a la mañana. Han pasado 3 meses desde que nos dimos un tiempo. 2 meses, 18 días y 6 horas desde que tú me pediste un tiempo. Pues eso, que no ha sido de la noche a la mañana. No me estás contando la verdad. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que ya no te quiero. No, no me estás contando toda la verdad. ¿Qué más quieres que te cuente? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha transformado tu amor? Ya te lo he dicho. A ver, que el amor no se transforma porque sí, así de la noche a la mañana. Estás entrando en un bucle. No, no lo estoy. Dilo. Que diga qué. ¿En qué se ha transformado de verdad tu amor? ¿De verdad quieres que te lo diga? Me lo debes. En indiferencia. En eso. ¿Tú te crees que soy idiota? Indiferencia es lo que queda cuando el amor se transforma en otra cosa. Manel, no hay quien te entienda. Me entiendes perfectamente. Dilo. Dilo, por favor. Por favor, dilo. Que lo digas. Hay otra persona. Hay otra persona. The first law of thermodynamics is obeyed in every system, provided that they are isolated. The energy will transform, but the amount of energy in the system is always the same. Another thing is, let's say, the quality of that energy after each transformation. The quality can degrade, so we can pass from one type of useful energy to the form of heat. Lo cual nos lleva a la segunda ley de la termodinámica. ¡Un momento! Pero no nos adelantemos. Para entender bien lo que está ocurriendo, debemos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que todo empezó. An important person to establish universal scientific laws was Isaac Newton. He taught us that the universe could be understood in exact terms, mathematically, especially with his laws of motion and universal gravity. The first law of motion, the law of inertia, states that if an object is moving and nothing touches it, if it is unperturbed, it will continue moving in a straight line with a uniform speed forever. Inercia. Eso es lo que actúa sobre el cuerpo Manel en este momento. Y en general, hasta este momento. ¿Me quieres? Locamente. Pero sigamos con las leyes del movimiento. La chica que ven ahora, o cuerpo Eva, nos servirá para explicar la segunda de ellas. A body accelerates in a proportional way to the force applied upon it. En este caso, la fuerza que impulsa a Eva se llama Rosa, y es también su madre. Lleva 15 minutos esperándola para comer. Y aquí podemos ver los efectos de la tercera ley. The third law of motion states that for every action applied over a body, there is a reaction force that is equal in size and opposite in direction. That's the action and reaction principle. Acción. Reacción. Pero aquí no acaba la enorme aportación de Newton, ni el suceso desencadenante de nuestra historia. Déjenme que les presente al cuerpo Pablo y a una de las leyes estrella de la física y de esta historia. La ley de la gravedad o atracción de los cuerpos. The law of gravity states that the gravitational attraction between two bodies depends on the product of their masses and also is inversely proportional to the distance between them.
La importancia de esta ley merece que nos detengamos aquí un momento. Newton's great intellectual leap was his understanding that gravity was the reason why planets revolve around the sun and why things fall to the ground here on Earth. It explained a lot. La gravedad de un cuerpo depende de su masa, que no debemos identificar con el peso, sino con la cantidad de materia atractiva. Por eso son el cuerpo Pablo y el cuerpo gordo los que se ven atraídos, los que caen hacia el cuerpo supermasivo Elena, y no al revés. The curious thing is, although we know the formula thanks to Newton, exactly what gravity is remains a mystery. We don't actually know where it comes from and why bodies actually attract each other, but we know that they do. Gravedad. Ella sola puede ponernos en movimiento, desviarnos de nuestro camino o desintegrarnos. ¿Qué ha pasado? Perdona, perdona, te he hecho daño. Ya, hostia, ¿estás bien? Sí. Madre mía, te ha abierto la cabeza. ¿Qué haces tú en el suelo? Vos tenías que ser. Ah, pero ¿os conocéis? ¿Habéis hecho esto adrede? Bueno, no me extrañaría nada que lo hubieses preparado. No, no, te recuerdo que la mente retorcida que es la tuya. Y no, no fue adrede, no tenía tanta ganas de conocerte. Y sí, estoy bien. ¿Vos? Impactada, pero bien, sí. De verdad que lo siento, no sé en qué estaba pensando. ¡Estamos bien! Pues gracias. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros habíamos quedado a tomar algo en esta terraza. ¿Quieren sumarse y se reponen del golpe? Vale, yo no tengo problema. Bueno, os acompaño hasta que llegue mi amigo. Él es Manel, yo soy Pablo. Yo soy Eva, impactada. Impactado, igualmente. Oh. Soy Manel. No, gracias. Elena, ¿verdad? Vos salís muy bien en todas las fotos. Espectacular. Pero la campaña es un poco sosa. Bueno, viste que los publicistas le buscamos las cosquillas a todo. Sí, no me había dado cuenta. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis? Pues yo soy abogada penal. Hace poco he abierto mi propio despacho. Qué valiente. No lo sabes bien. ¿Y tú? Yo soy astrofísico. Estoy haciendo una tesis sobre termodinámica de sistemas complejos. ¿Ah, sí? Qué interesante. Ahí donde lo ves es un genio en lo suyo. Aquí empezó todo. Por suerte, la gravedad no es la única fuerza de la naturaleza. ¿Y qué es eso de la termodinámica y los sistemas complejos? Ah, pues es muy fácil, es... Lástima que haya tantos cuerpos supermasivos en el universo. Hola, Elena. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Mira, Pablo, Eva. Encantada. Y... Manel. ¿Te vienes ya? Los demás también se han apuntado. Vale, voy ya. Deja, invito yo. Sí, gracias. Pues encantada de chocar con vosotros. Igualmente. Un placer. Impactados. Adiós. Elena, toma mi tarjeta. Cuando se te pase el chichón, llamame y lo celebramos. ¿No? Los cuatro. Lo estábamos pasando muy bien. Claro, al que se le pase antes el chichón, que llame. Vale, hecho. Adiós. Wow. Es guapísima, ¿no? Sí, bueno, no está mal. Vos también sos muy guapa. Además de valiente. Esta noche voy a tomar algo con Pablo y algunos de su agencia, creo. A ver cuándo has hecho una novia. Pablito. Newton's laws are truly revolutionary. Other brilliant minds before him also made amazing discoveries. Nicolas Copernicus and Galileo Galilei started a new scientific era in the 16th century. Previously, people thought the sun, the planets, the moon, all of them revolved around the Earth. What Copernicus and Galileo said was, "Wake up, everybody. We are the ones that revolve around the sun, like the other planets do."
¿Te das cuenta de que has creado un pequeño sistema solar en la pista? Tienes un montón de planetas y de todos los tipos. Mira, planetas gigantes, desérticos, planetas gaseosos, planetas rojos, incluso habitados. Yo a los 16 también estaba habitado. De verdad. ¿También eres un planeta? Yo soy Mercurio. Me estoy abrazando ahora mismo. Mira, tienes incluso algún planeta con su propia luna. Caused a dramatic change because it meant that the Earth was no longer at the center of the universe. It was in fact just another planet, another wandering body. And the other great mind that made the work of Newton possible was Kepler, with his laws for planetary orbits. Fíjate, creo que tus admiradores están siguiendo incluso las mismas leyes que los planetas alrededor del Sol. Estás loco. ¿En serio? Las leyes de Kepler. Si te fijas bien, no dan vueltas en círculo. Cuando están detrás de ti, se alejan un poco. Y cuando pasan por delante, se acercan para que los mires. Lo que están siguiendo en realidad es una elipse. Llenan toda la pista. Pero como tampoco quieren parecer demasiado descarados, cuando pasan por delante, caminan un poco más deprisa. ¿Y qué más leyes hay? Una más, que los planetas con órbitas más alejadas se mueven más despacio. Seguramente porque a los que estamos cerca nos pones más nerviosos. O sea que si te acercas más, te vas a poner más nervioso. Voy a empezar a emitir radiación ultravioleta. Aquí ya hay riesgo de colisión cósmica. Estás loco, pero tienes gracia. So, the laws of classical physics were established. But there was still much to discover. Soon, new cracks would appear in our understanding of the world, and new questions would arise that would take a long time to answer. Un momento. ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién importa eso ahora? Es Lorenzo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera sabes mentir. Menuda mierda de mentirosa. La cuenta que me habías pedido. Manel, no lo hagas. Piénsalo, por favor. Te conozco muy bien y esta chica no es para ti. Haz lo que te salga del coño. A mí me da igual. Pero ya te digo que con ese tío te va a ir como el culo. Es una top model. Mulata. Todo el mundo la desea. Actor y modelo. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Eh? Su profesión es follarse a todo lo que se mueva. ¿Tú crees que ella va a soportar tu orden y tus manías como lo hago yo? ¿O va a apreciar esas teorías delirantes tuyas sobre el amor y las leyes físicas? ¿Y tú te crees que se va a conformar con una modelo cuando puede tener a una cada día, que además de modelo serán actrices? Es que lo vas a pasar mal hasta cuando lo estés pasando bien. Me sentaré en el portal y veré pasar tu cadáver. Yo ya te dije que esto iba a pasar. Y mientras insistías en que teníamos que reflexionar, te estabas follando al tipejo ese. Puto guaperas. Menos mal que me di cuenta desde un principio y estaba en guardia. Si no, ahora me dejarías tirado y hecho una mierda, ¿no? Pero nos estamos adelantando otra vez. Antes de seguir con la termodinámica, debemos volver atrás en la relación y en la ciencia. A la época de los alegres descubrimientos y la esperanza en el conocimiento, al dulce apogeo de la física clásica. ¡Ay, mira, eres un abuelo! No, este es mi rincón favorito.
Over the two centuries after Newton, we were able to delve further and further into the secrets of matter. Mierda, joder. And the forces that control it. Lo cierto es que la gravedad es una gran fuerza cuando se trata de atraer cuerpos entre sí. Pero deja de serlo cuando ya se han atraído. When it comes to short distances, other forces become more important than gravity. There are other three basic forces that rule the behavior of molecular, atomic, and subatomic particles. Estudiemos esas fuerzas, pues, en nuestro particular sistema atómico Manel-Elena. The most famous of these other forces is the electromagnetic force, which over very short distances is vastly more intense than the gravitational force. However, the electromagnetic force can operate in two directions. It can either be attractive or it can be repulsive. The action of electromagnetism is present in nearly everything in everyday life. Ya hay riesgo de colisión cósmica. It's also responsible for everything that happens in chemistry and biology. Estás loco, pero tienes gracia. Química. Es la química lo que hizo que Elena me eligiese a mí en vez de a Pablo la primera noche. Es también lo que hace que todo fluya suavemente entre las partículas. Bueno, Elena, ha sido un placer. Si eso, llama a Pablo, tiene su teléfono, digo, si te apetece quedar otro día. ¿No quieres venir conmigo? O lo que nos provoca ese hormigueo cada vez que vamos a ver a la otra partícula. No se puede pasar. Vengo a ver a Elena. ¿Eres Manel? Adelante, puedes quedarte en este lado. Cuando la química es intensa, realmente sientes la electricidad. En un ratito acabo. Manel, tú eres muy ordenado, ¿no? No, ¿te parece? ¿Y la cena? En el horno. ¿Y los cacharros sucios? ¿O limpios? Cuestión de método. ¿No me ofreces un vino, Mr. Método? Lo fascinante de la ciencia es que haya una explicación para todo. Por ejemplo, ¿no te parece raro que con todo lo que ha avanzado la biología, aún no sepamos qué es la vida, que aún no se haya desvelado el famoso misterio? No lo sé. ¿Lo es? Que igual, no hay nada que desvelar. Eso es lo alucinante. Lo más probable es que la vida sea solo una consecuencia de cómo se organizan los átomos, un paso más en la evolución de los sistemas complejos. Por eso me dedico a estudiarlos. Tú sí que eres un sistema complejo. Solo somos un montón de átomos organizados. Aunque pensemos que hay algo divino en la vida y que nosotros decidimos, todo está predeterminado a partir de unas pocas leyes muy básicas. Qué triste, ¿no? No sé, yo prefiero pensar que sí hay un misterio y que la vida es especial, si no, ¿para qué vivirla? Bueno, este montón de átomos organizados ha decidido que tiene que ir al baño. En realidad no lo has decidido tú, ya estaba decidido antes de que lo decidieras. Sí, ¿decías algo? No. Se me ha olvidado. The other two fundamental forces at work are much harder to detect because they only operate within the interior of the nucleus. Voy a empezar a emitir radiación ultravioleta. One of these forces causes radiation. This is called the weak nuclear force. The weak force, like the electromagnetic force, can either attract or it can repel.
but it does so only over the shortest distances. En realidad, la fuerza débil no es tan débil ni tan difícil de detectar. Solo hay que estar situado en el lugar apropiado. Dentro del sistema atómico, esa fuerza se siente con mucha intensidad. Dime que no roncas. Hola. ¿A quién preparas tu tesis? Shh. Te he traído un regalo, no me he podido resistir. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no te pega nada y es la prueba de que Mr. Método no es un casperido. Hay esperanza. Es preciosa, ¿eh? Es idéntica, pero ¿de dónde la has sacado? ¿Cómo la has hecho? Tuve que ir al parque con el escultor a sacarle un molde. ¿En serio? Sí, casi nos pillan. Fue muy divertido. Creo que es el mejor regalo que me han hecho nunca. Quieres que vayamos a tu casa y te lo cae. And then there's the strong nuclear force, the most powerful force of all of them. This is the force that takes care of keeping all the particles within the nucleus united together. We already know how hard it is to split the nucleus of an atom. La mayoría de ustedes llamaría amor a la fuerza nuclear fuerte, porque vuelve a las partículas inseparables. Pero un análisis más detenido demuestra que se trata más bien de dependencia. Que tengas un feliz día. A special characteristics of the strong nuclear force is that, contrary to electromagnetism, it does not diminish with distance. Actually, it increases. It's a bit like you tie two particles with a rubber band. The more you separate the two, the stronger will be the attraction. Cuanto más se aleja la otra partícula, más la necesitas. Y cuando la goma elástica se rompe, ocurren cosas como la bomba atómica. ¿Te cuento un secreto? Por favor. Bueno, eres la primera persona a la que se lo cuento. Quiero ser actriz. Bueno, en realidad es la que siempre he querido ser. Porque me encanta la idea de poder dejar de ser yo y meterme la piel de otras personas y vivir otras vidas. Y conocer gente diferente, con cosas que contar. No sé si te acuerdas del chico con el que hablé al final de la sesión de fotos, el de la gorra negra. ¿El que te estaba comiendo con los ojos? Sí, ese. Pues me ha ofrecido ser la protagonista de un corto. Aún no he leído el guión, pero acabo de decidir que lo voy a hacer. Gracias por contarme tu secreto. La pregunta que seguramente se estarán haciendo es si dos partículas sometidas a las mismas fuerzas las sienten con igual intensidad. Me gusta estar contigo. ¡Ay, qué bicis tan bonitas! Ya lo ven. Algunas señales indican que esas fuerzas podrían no tener exactamente el mismo efecto en ambas partículas. Dime que no ronca. Quizás para la otra partícula, la fuerza nuclear débil sea demasiado débil. Lo siento, es que me cuesta mucho dormir acompañada.
o la carga electromagnética no sea tan complementaria. O la goma de la fuerza fuerte sea muy elástica. No sabes cómo te echaba de menos. Ay, a mí se me ha pasado la semana volando. Por no mencionar que la gravedad nunca, nunca deja de actuar. Ya se dan la mano por la calle. Fue solo el otro día y se soltó en cuanto encontró una excusa. Pero se ven bastante, ¿no? No, está siempre muy ligada. Joder, cómo está la tía. ¿Estás seguro que no querés verla de cerca? Es una bomba atómica. Sabías que le propusieron esta campaña a Elena, pero no podía. Mejor. No sabes lo que es. El otro día, después de las fotos, cuando terminamos... Manel, igual estás viendo señales donde no las hay. Estás hilando demasiado fino. La pasan bien juntos, ¿no? Yo sí. Bueno, quizás está un poco asustada nada más. No, eso se nota. El cuerpo nota si la otra persona se está enamorando o no. Coño, Manel, eso son palabras mayores. ¿Vos te estás enamorando? Yo no me enamoré el día que chocamos con ella. ¿Y tú? ¿Yo qué? Con Eva, digo. Bien. Bien, nos vemos, follamos y eso, buena onda. Pero te estás... ¿Qué? No, ¿qué decís? No me importaría porque sos una chica divina. Pero no. ¿Y ella? ¿Ella? No, tampoco. Vamos, no creo. Espero que no, no me dijo nada. Joder. No creo, la verdad. No, seguro que no. No, ni de coña. No. Hola, ¿qué tal? La mano o te monto un pollo aquí mismo que lo flipas. Eres un hijo de puta. ¿Por qué? Si me porto muy bien, la trato como una reina. Como a todas las tías que te follas. Sí, claro, soy un señor. Gracias. A ver, Manel, yo creo que tenés que relajarte un poco y darle tiempo a Elena. Hacete un poco el guay, que sea ella la que te eche de menos. Salí más... Anda al gimnasio, ligá un poco también. No va a servir de nada. La balanza ya está descompensada. Me parece que Elena y yo ya hemos llegado a nuestro pico de felicidad. Joder, man, con esa actitud no me extraña que se acojone. No es actitud, Pablo. Es ciencia. Está en los libros. Tú no lo sabes porque solo piensas en tu próximo polvo, pero son las condiciones iniciales del sistema las que determinan su evolución. ¿Cómo? ¿Qué? Muy sencillo. Tenemos un sistema. Y una diferencia de temperatura entre las partes. Luego ya se ha puesto en marcha la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál era la segunda ley? The second law of thermodynamics is one of the strangest laws in nature. It introduces a new concept, which is difficult to grasp, but there is no way to escape it. This concept raises very profound questions about reality and even about the meaning of time and the destiny of the universe. It does mean that any system evolves and degrades to some extent. ¿Por qué no me contestas? It seems to suggest why the future goes in a particular direction. Things get worse. I think we all notice that. This concept is known as entropy. Pero, ¿qué es la entropía? Prepárense para entender de una vez por todas algo que ya nunca podrán olvidar. We have already talked about entropy when we talked about the first law. Entropy measures the degradation of good energy into the form of heat. In any isolated system, the entropy will always increase. It gets larger and larger every second. That's the second law of thermodynamics. Entropy is a measure of energy that is lost and cannot be recovered. Even though heat is one of the most common forms of energy transfer we are used to in our daily life, it's very inefficient. ¿Es Elena, verdad?
You cannot create anything from heat. So heat and entropy is a bad thing. Heat is the most random and low quality form of energy. ¿Qué te cuesta mandar un mensaje? You need a huge amount of heat to obtain minimum performance. For example, let's compare it to the breaking of a nucleus in an atom. Hay otra persona. Heat is the byproduct of an engine's operation. That's why entropy is a measure of useless, wasted energy. Pero la cosa no termina aquí. Hay otra forma de ver la entropía aún más desconcertante, aún más devastadora. Me he pasado toda la noche pegándola. No hacía falta, ¿eh? Tampoco te ha quedado tan mal. Con lo que te costó hacerla. Que no te preocupes, porque así tiene incluso más personalidad. A ver, tampoco era tan bonita la escultura. Bueno, esta semana no voy a poder verte, Manel, porque voy a estar muy liada con el corto. Si quieres, puedes venir al rodaje a verme, pero ya te aviso que no te voy a hacer mucho caso. Ya te vas, pero si acabas de llegar. No me puedo quedar, lo siento. Tengo ensayo. ¿Va todo bien? No sé. ¿Va todo bien? Ayer no contestaste a mis mensajes. No te contesté. Vaya. Siento estar tan liada, de verdad. Es solo eso. Es solo eso. No te rayes. Igual estás yendo un poco deprisa, pero está todo bien, ¿vale? Nos vemos el domingo. Prepárate alguna ley física de esas tuyas para que me expliques. Deséame suerte. Suerte. Heat, on a microscopic level, is the movement of the particles that form the system. The fact that you have heat means that the particles will get agitated. The hotter the system, the faster particles move. And the cooler is the system, the more quiet and more ordered are the particles. Therefore, entropy can also be seen as a measure of the disorder of the system. The higher the entropy, the more disorder, and less likely it will be to find a particle in its original position. Hola, perdona, vengo a ver a Elena. Soy Manel. ¿Manel? ¿Qué Manel? ¿Si ya se han ido? ¿Cómo que se han ido? Si me han dicho hace 10 minutos que estaban aquí. El resto del día van a estar rodando en otro sitio, como a 2 horas de aquí. There are many configurations of particles in a system, and most of them are disorganized, and only few of them are organized. And that means that entropy tends to increase. Disorder will dominate. As a consequence of this growing disorder, which is a loss of useful energy, in order to maintain a machine in function, we need to supply new energy from outside. ¿Y si hacemos un trío? No es mi intención. No era mi intención asustarle, pero... Debo decirle que su tesis avanza mucho más lento de lo esperado. La llevo como el culo. También se puede expresar así, sí. En estos momentos hay mucha gente trabajando en la termodinámica de los sistemas complejos. Si no se da prisa, alguien podría adelantarse. Estoy hasta el gorro de termodinámica y de sistemas complejos. ¿Sabía usted que una gran parte de los físicos que desarrollaron la termodinámica se suicidaron? O peor aún, lo intentaron sin éxito. Alguno incluso perdió a su mujer y a sus hijos en el intento. La estadística es espeluznante. No lo sabía. No lo digo porque no se le ve a usted muy animado. Solo cansancio, una mala noche. En fin, solo quería decirle que su tesis es realmente prometedora, pero no debe usted dormirse en los laureles. Esperamos sus resultados con ansiedad. Les voy a hablar de mi noche. Recuerden, la cosa va de desorden y de energía perdida. ¡A la mesa, que esto ya está! ¡Se enfría muy rápido! ¿Hola? Coño, ¿qué me ha pasado? Lo siento, es que con las prisas me ha salido todo al revés. Si me lo hubieras dicho antes... Corre, siéntate. No va a estar muy allá.
¿Qué quieres beber? ¿Un vino? Te traigo una botella. La abres tú, así yo voy sirviendo. Amor, el lunes hago un casting para una película. Y estoy un poco nerviosa, así que mejor no nos agobiemos, ¿vale? Yo luego te ayudo a recoger. Sí, sí, vale. Es que quería que estuviera todo perfecto cuando llegaras. He venido a verte a ti. Y seguro que está muy buena tu cena, ¿sí? Espera. Te quito esto de aquí. Mi amor, vamos a cenar y a charlar tranquilamente. ¿Vale? Sí, voy a hacer café. Yo aún no he terminado de cenar. ¿Así lo tienes hecho en cuanto acabes? Y despejo la mesa mejor, ¿no? Está muy cargado el ambiente. Me encanta esta canción. Lo bajo un poco, que aquí se oye todo. Al menos hasta que cerremos las ventanas. Enseguida las cierro. No te lleves el vino, por favor. Ah, sí, claro, perdona. Eres fascinante, lo sabes, ¿no? Mira tu casa, mira tus libros colocados por temas y tus figuritas siempre en su sitio, tu pijama dobladito junto a la cama. Te admiro de verdad. Pero, mi amor, creo que necesitas un poco de... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Entropía? Ay, perdóname. Lo siento. Vaya. Bueno, yo no lo llamaría entropía, solamente lo llamaría también... ¡Alegría! ¡Alegría! No, para. No, 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 ¿pero qué, qué haces? No, ¿quieres parar? ¡Alegría! ¡Cálmate! ¡Alegría! ¡Un momento! ¡Alegría, por favor! ¡Vale, no, no! ¡Vale, vale! Pues de verdad, tenemos que hablar. ¡Vale, Elena! ¡Nunca piensas en las consecuencias! Bueno, mejor eso que ir siempre 15 jugadas por delante. Que tienes el síndrome de Kasparov. Eso es lo que tienes. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama lo tuyo? ¿Cómo se le llama interesarse solo por uno mismo? Que no me cambies de tema, Mr. Método, que te estás volviendo un coñazo insoportable. Ah, sí, se llama ombliguitis. Se le llama tener el ombligo más grande que la cabeza. Sí, pues no sé qué hago aquí con un muermo como tú. Mira, estás conmigo porque nadie te aguanta, porque tu ombligo es insaciable y lo absorbe todo como los agujeros negros. Por eso estás conmigo. Sí, tu ombligo no lo es, porque tú lo único que quieres es que esté pendiente de ti todo el día. Ah, muy bien. Y ahora te vas, ¿no? Sí, ya he desordenado bastante y ya tienes para un rato. ¿Ves? Así eres. Cuando las cosas se ponen patas arriba, te piras y me dejas solo con el marrón. Es tu marrón. ¿Me das las llaves, por favor? Bueno, te regalé unas copias por si no te acuerdas. Lo siento, las he perdido. Se me olvidó decírtelo. ¿Me puedes abrir, por favor? Ah, o sea, que has perdido las llaves de mi casa. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo no sé dónde están las mías. Discúlpame. No, discúlpame tú a mí por ser tan... Por favor, vete tranquila, está todo bien. Gracias por venir, ha sido un placer. Gracias a ti, me lo pasan genial, eres divertidísimo. No seas tan generosa, por favor. No, de verdad, me encanta estar contigo. No sabes cómo te voy a echar de menos. Y a mí contigo, y yo a ti, te quiero.
¿Cómo puedo ser tan gilipollas? ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido la termodinámica actuando sobre mi cafetera. Gracias. Yo te voy a ayudar a limpiar, ¿vale? No, ni se te ocurra. Que sí, que esto ha sido cosa de los dos, que... Que mañana te tienes que levantar temprano. Pero que vamos a ver, que yo te quiero ayudar a limpiar, que te voy a ayudar a limpiar. ¡Coño, que no quiero yo! ¿Pero por qué no vas a creer tú que yo te ayude a limpiar? A ver, porque limpias mal, por eso. Ya lo sé. The second law of thermodynamics is a quality that makes it, let's say, deterministic. The point is that when you start a process, entropy will increase, and this prevents the process to turn around, to go back. That, we say, makes the process irreversible. Time moves forward, entropy goes up, irreversible processes happen. The second law of thermodynamics forces us to think deeper on the very nature of fundamental processes in systems. It is, in fact, impossible to go back to the exact same initial conditions. There are two things we know that have only one direction, and that's the increase of entropy and the arrow of time. And perhaps even entropy can be thought of as being responsible for the only one direction of time that we experience. The second law of thermodynamics is very important because it puts some limit. If it didn't exist, then yes, we would be able to go back to the initial energy. No, estoy bien. No es nada. Nos vemos otro día. Sí, tranquila, ya hablamos. Estoy bien. Siga tu rollo. Que está todo bien, de verdad. Solo es una mierda de perro que se me ha pegado en el pelo al caerme con toda la cabeza en la mierda porque te estaba persiguiendo como me paso persiguiéndote toda la puta vida mientras tú vas a tu puto rollo. ¡Joder! Perdón. Es que no mereces que esté contigo, cabrón. Es que no te ven. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Solo me quieres para esto! ¡Es que solo me quieres para follar, joder! ¡Me voy a ir! ¡Te lo juro que te voy a dejar! ¡Te voy a dejar y me voy a ir! ¡Cabrón! ¡Te juro que me voy! ¡Me voy a... ¡Me... ¡Ah! 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 ¡Ir! 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 ¿Papel? ¿Cómo que qué papel? ¿No te acuerdas del casting que hice? Ah, sí. Mi amor, pues me lo han dado. Yo estoy muy contenta porque en 2 meses voy a estar rodando una película. Y lo siento, tenemos que cancelar nuestras vacaciones. ¿Te parece increíble que me haya llamado el director para el título? Daniel Sánchez, adívalo. ¿Y esto qué es? Era para pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Oye, que al final no me voy a poder quedar esta noche porque hemos quedado con el director y algunos más de la peli para celebrarlo. Puedes quedar aquí si quieres, lo único que no sé a qué hora llegaré. No hace falta. Me voy a casa. Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? Vale. No te enfadas, ¿no? No. Vale. Oye, ¿por qué no preparas algo de beber en lo que me pongo guapa y así bajamos juntos, ¿vale? ¡Necesito beber algo! El avance de la entropía es lento. Casi inapreciable a veces, pero imparable. Para eliminarla, haría falta detener el movimiento de las partículas, fijarlas en una estructura inalterable. Y ni aún así conseguiríamos eliminarla del todo.
Más tarde o más temprano, la entropía acaba con la eficiencia del sistema. Y la máquina deja de funcionar. Creo que deberíamos darnos un tiempo. Y aun cuando una fórmula calcule la entropía en términos de probabilidad y la otra en términos de energía, aun calculando cosas tan distintas, los resultados coinciden. ¿No les parece fascinante? ¿No les parece? No les sigo, profe. Usted me conoce. Sabe que estudio lo que haga falta, pero la termodinámica no me entra. ¿Qué es lo que no le entra a usted? Nada. Para empezar, no entiendo para qué sirve todo esto. Igual no te entra porque no has captado un detalle sutil, pero importante. Y es que todo esto no solo afecta a las sustancias que usamos en el laboratorio. Te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos. La segunda ley de la termodinámica explica por qué un vaso se hace añicos al tirarlo al suelo y, en cambio, si tiras los añicos, no se arma un vaso. Explica por qué se estropean los aparatos si no los usas, por qué no duran los castillos de arena y por qué, al final, todo acaba olvidándose. Explica por qué lo que querías hacer se convierte en la chapuza que acabas haciendo y por qué tu pareja acaba aburriéndose de ti y buscándose a otro. Incluso explica por qué no podemos volver atrás en el tiempo y arreglar la cagada que tuvimos con ella. Explica prácticamente todo lo que haces mal, porque se puede aplicar a todos los sistemas, empezando por el mismo universo y acabando por tu propia vida y la mierda de sistema social en la que la estás echando a perder. Piénsalo. Y para el próximo día me traes una redacción. Anónimos. There's another way to express the fundamental meaning of entropy, a logical consequence that is quite frankly alarming. If all available energy in the universe deteriorates continuously and irreversibly, in the far distant future, there might not be enough to sustain the processes we have today. And this would lead to what we call the heat death of the universe. Para nuestro desconsuelo, queridos espectadores, a muy largo plazo ni siquiera habrá seres supermasivos y maravillosos como Elena por los que sufrir. Pero volvemos a adelantarnos. Chulo, chulo, chulo. Tú quieres el, te gusta el, traigo el, Lorna a ti te canta el. Vayamos atrás una vez más para entender qué pasó realmente. Para entender qué fue lo que comenzó a fallar en la física clásica y nos trajo hasta el actual estado de cosas. The fundamental problem in classical physics is what we might call the point of view paradox. ¡Pablo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Aquí! ¡Pablo! ¡Eva! ¡Ah! ¡Elena!
observers, which are moving one respect to the other, measure different things. ¿Qué no cuesta, por favor? No entiendo cómo Eva se deja arrastrar. Supongamos un suceso. En este caso ocurrirá dentro de unos 8 segundos. Y supongamos dos observadoras diferentes, una quieta y la otra en movimiento respecto al suceso. Veamos ahora cómo observa el suceso cada una de ellas. Desde el punto de vista de la novia, Pablo cae en línea recta hacia el suelo. Para el amante, en cambio, puesto que el autobús está avanzando, Pablo cae siguiendo una parábola. La parábola es obviamente más larga que la línea recta, por lo que el amante necesariamente lo ve caer a mayor velocidad que la novia. But what happens if we consider this problem but applying it to a ray of light? The two observers have to see exactly the same event because the speed of light is constant. And that's exactly what Einstein realized. Einstein proved that not only space contracts or stretches depending on the position of the observer, that time itself is also relative. Oh! A mí la caída se me hizo eterna. Pero te duele mucho. Hijo, ¿pero en qué estabas pensando para caerte del autobús, por Dios? ¿Dónde está Eva? A ver, señores, tengo que limpiarlo. Les aviso que puede ser muy desagradable. Hijito, ¿qué hacemos? Vayan. Vayan y cierren la puerta, que voy a gritar. ¿Pueden pedirle a Eva que venga a ayudar, por favor? Estoy aquí. Special relativity shows clearly one thing. No measure of time is more valid than any other. It only depends on the motion of the observer. Ay, a mí se me ha pasado la semana volando. Ya te vas, pero si acabas de llegar. Igual estás yendo un poco deprisa, pero está todo bien. But all of this is only part of Einstein's theory, which he called special relativity. Vale. The real sledgehammer to classical physics was still to come. Later on, Einstein came up with an even more daring proposal, which he called the theory of general relativity. What we know from Einstein is that freely falling under gravity is completely equivalent to being accelerated. Para que lo entiendan, enamorarte tiene el mismo efecto que darte un carrerón por encima de tus posibilidades. En ambos casos, el corazón se dispara y quiere salir por la boca. Hola, Manel. Hola. Quedamos en no hablar durante el tiempo de reflexión. Ya, pero quería decir que yo ya he reflexionado. Mucho. Y no soporto la idea de perderte. Haré lo que tú quieras para no perderte. Ya, Manel, pero no funciona así. El pollo que me montaste el otro día, ese no es el Manel que me gusta. Me gusta el Manel que eras al principio, el que eras antes de perder los papeles. Creo que tienes que seguir reflexionando. This led Einstein to a rather surprising conclusion. Gravity doesn't act like a normal force. You no longer need to think of gravity as a force. In other words, you can describe gravitational attraction as being due to the way the space-time is curved because of the presence of another massive body. O sea, que las estrellas como Elena deforman el espacio-tiempo a su alrededor con su sola presencia.
y los planetas como Manel creen que son libres y se mueven en línea recta cuando en realidad están atrapados, orbitando en torno a su estrella. Estoy bien, de verdad. Estoy de puta madre. Ya no la necesito, casi ni la echo de menos. Mi vida por fin se está enderezando. The theory of relativity revolutionized science. But it also appeared at nearly the same time as the latest revolution, quantum physics. ¿Sabíais que la física cuántica empezó cuando un científico, Ernest Rutherford se llamaba, se le ocurrió imaginarse el átomo como un sistema solar en miniatura, con unas partículas orbitando en torno a otras? Menudo hijo de puta. Valgan de nuevo Elena y Manel como sistema de partículas subatómicas. La evolución de las visitas de él a casa de ella servirá como ejemplo de las inverosímiles leyes cuánticas. There is one famous principle, which is called uncertainty principle. It's about two quantities which cannot be defined with infinite precision at the same time. If you measure where a particle is, you don't know how fast it's traveling. He pensado que tú también podrías tener unas llaves de mi casa. ¿Por qué no abres con las llaves que te di? ¡Que se me quema la cena! But if you measure how fast it's traveling, you don't know where it is. ¡Feliz cumpleaños, Mr. Método! ¿Has mirado si se está quemando? ¡No! ¿Pero qué haces? Perdón. Que tengas llaves, ¿podrías avisar cuando entres en casa? There are always limits to what we can know about a particle. The cause of this uncertainty is that observing the particle affects its situation. It's like it's only doing what you observe while you observe it. Like it's performing only for you. The rest of the time, there is no way of knowing for sure what it is doing. Pero la incertidumbre no consiste solamente en que no puedas saber qué está haciendo, sino en algo mucho más inquietante. When we're not looking at a particle, we like to describe it as being spread out in some kind of cloud of probability. Where we might say the particle is not doing anything in particular and at the same time is doing everything. ¿Qué haces? It seems completely crazy, but in fact, it's not. ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? In the probability cloud, although some things are more probable than others, really, anything is possible. ¿Qué pasa? ¿Que quieres los detalles de lo que hago en el baño? It is even possible, and it has been proven by a famous experiment, that a particle can be in two places at once. ¿Y el móvil? Me lo he dejado en el baño. ¿Y lo vas a dejar ahí? ¿Por qué te molesta? ¿Quieres que vaya por él? Pero este fenómeno es solo una consecuencia de la más profunda y aterradora verdad que introdujo la física cuántica: la dualidad onda-partícula. Everything in the universe can behave either as a wave or a particle. Strictly speaking, one particle can be only in one place at a time. What really happens is while we are not observing the particle, it behaves like a wave. And the wave spreads across all the space around it. You can think of it as the particle that is embodied by that wave being in lots of places all in one go. This means not only that it can be anywhere in this space, it also means that it is in all these places at once.
¿Qué hiciste anoche? ¿Por? Estabas con Lorenzo, ¿verdad? ¿Me lo estás preguntando en serio? Estuviste con Lorenzo. ¿Qué te pasa? ¿Estaba contigo? No cambies de tema, por favor. ¿Que estaba contigo? ¡Me da igual si estabas conmigo! ¡Te lo follaste! ¡Dilo! ¡Venga! ¡Te lo follaste! Yo no soy así normalmente, ¿saben? Es que hay algo que no les he contado aún. Volvamos un momento a mis visitas a casa de Elena para que terminen de entender lo que ocurrió. In fact, although we cannot know exactly where a particle is, we know exactly the value of the probability of finding it at a given place. Manuel, tenemos que hablar seriamente. Te has hecho caquita, ¿eh? If you study a sufficient number of particles, que me ha salido un trabajo urgente. You can be sure that probability is always right. In the long term, it's just infallible. Pero estudiar un número suficiente de partículas viene a ser igual que estudiar la misma partícula un número suficiente de veces. Y las relaciones tienen la particularidad de que nos dan tiempo para estudiar la partícula un montón de veces. En el preciso instante en que observamos la partícula, la nube y el resto de posibilidades desaparecen. La partícula deja de comportarse como una onda y realmente está haciendo lo que ves. Lorenzo está buenísimo. Desde que me conocí no ha parado de tirarme los trastos y está muy bueno. Eso ya lo has dicho. Yo también tonteo con él. A veces incluso he pensado en follármelo. Sobre todo cuando tengo dudas contigo. Pero yo no me enamoro de una persona por el físico. Y yo no quiero un novio, ni modelo, ni actor. Es lo último que quiero. Yo quiero a alguien que esté lejos de ese mundo y que piense en otras cosas. Que piense en cosas más importantes que nosotros mismos y que no necesite pasarse todo el día seduciendo ni tenga el ombligo más grande que la cabeza. ¿Como el tuyo? Como el mío, sí. Yo quiero un novio que me explique cosas muy raras y que me las explique las veces que haga falta. Porque no las entiendo ni las entiende nadie, pero que me encantan. Quiero un novio termodinámico al que pueda llamar Mr. Método. Un maniático del orden que me obligue a ser puntual, a ver documentales y a acostarme temprano. Aunque siempre se duerma antes que yo. No te rindas todavía. Ten un poquito de paciencia conmigo. Vale. Pero no se dejen engañar por el tono efectista del discursito. El curso de nuestra relación habría estado marcado de todas formas. Ese dinero es mío, novata. ¡Corten! Dicen que la física cuántica terminó con el determinismo científico. ¡Elena! Pero eso no es más que un error de apreciación. Queda perfecta. La probabilidad, repitámoslo, es tan determinante a la larga como la más precisa de las leyes. Es infalible. Y encima te deja sin armas para combatirla. La probabilidad finalmente te coloca en el lugar que te corresponde. Especialmente cuando no puedes observar a la otra partícula. Lo cual nos lleva de nuevo a la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué creen que la entropía marca siempre la peor dirección posible?
porque la probabilidad de que todo salga como tú quieres es ridícula comparada con la de que no salga. ¡Me da igual si estabas conmigo! ¡Te lo follaste! ¡Dilo! ¡Venga! ¡Te lo follaste! La probabilidad de que las demás partículas estén donde tú quieres será siempre extremadamente pequeña. Creo que deberíamos darnos un tiempo. Necesito reflexionar y necesitas reflexionar. Y aún hay otro fenómeno cuántico que explica muy bien lo que ocurre durante los periodos de reflexión de las parejas. ¿O pensaban que esos periodos han servido alguna vez para reflexionar? When two particles have been joined, for example, forming the nucleus of an atom, a quantum entanglement appears, and they both conserve complementarity even if they get separated. Despite being separated, they're still connected. You measure one of them, and you force the other one to be in the other state. Not only does the state of one tell you the state of the other, but manipulating the state of one affects the state of the other too. And it doesn't matter how far away they are from each other. Estados complementarios no quiere decir iguales. ¿Entendéis? Vale, no estoy bien, ¿eh? Estoy hecho una mierda. Y precisamente por eso sé, pero sé positivamente que ella está feliz. Hijo de puta, el Rutherford. Voy al baño. Vale, pero no lo has decidido tú. A ver, Manek, vos y yo somos amigos desde hace muchos años. Yo siempre escuché tus teorías y hasta he mostrado interés. Pero ya no puedo más. Son muy pesados. Gracias, amigos. Es justo lo que necesito escuchar. Por ahí sí. Ese determinismo tuyo apesta. O sea, como todo está predeterminado, nada depende de vos. No le deja ningún lugar a la voluntad. El libre albedrío es una ilusión, ya te lo he dicho. Bueno, será una ilusión, pero la gente no para de follar. Mira a Eva. Ella lo tenía mucho peor que vos con Elena. Pero no se rindió nunca. Y acá estamos. Y eso que ha tenido que tragarse su orgullo un montón de veces, pues yo me porté como la mierda. Pero aguantó y luchó por lo que quería. Perdona, yo también he luchado. No, vos te quejaste que no era mío. Eva sabía que yo me había liado con la tía del orgullo y aún así estuvo todos los días en el hospital cuidándome. Es que es la hostia, Eva. Coño, Pablo, estás muy pedo. Pero dime una cosa, ¿le va a servir de algo? Sí. Cuando la modelo vino al hospital y ella nos pilló. A la modelo os pilló. Eva nos pilló. Y entonces desapareció. Y ahí me di cuenta de cuánto le echaba de menos. ¿Qué tal? Lo siento, no he podido frenarle. Ya sé que no querés ni verme ni hablar conmigo. Solo quiero decirte que sé que soy una mierda. Que me porté como el culo, que hice todo mal y que no te merezco, pero te amo. Te amo y quiero vivir con vos. Y si me das una oportunidad, te prometo que nada de lo que hice se va a volver a repetir. No puedo vivir sin vos, Eva. No quiero vivir sin vos. Pues, si quieres que volvamos, firma esto. Es un contrato en el que te comprometes a ser fiel y respondes con tus propiedades. La modelo está muy buena. Y la del orgullo también, no sabe lo que es en la cama. Pero Eva tiene... Ella es... Vamos, que... Decidí dejar de hacerme el boludo y sentar cabeza de una vez por todas. Ya sé lo que vas a decir, pero no, lo estoy diciendo en serio. Además, te voy a decir lo que vas a decir. Que estoy diciendo esto porque ando con muletas y casi que no puedo follar, ¿no? Que el accidente me afectó a la cabeza.
que siempre dije que esto no me iba a pasar mientras pudiera ligar. No antes de los 50 años, que le estoy empezando a ver las orejas al lobo y me está entrando el miedo a la soledad. Que aceptar la pareja es rendirse y es volverse un miserable. Que es renunciar a nuestra esencia, a la libertad y al amor verdadero. Lo cual es absolutamente lamentable, triste, patético. No te iba a decir eso. ¿Qué es lamentable y patético? Manel, ¿quién va a ser? Le estoy diciendo que se escuda en sus leyes para no hacer nada. ¿No? Manel, hay que rendirse cuando hay que rendirse. No antes. De hecho, estaba pensando una cosa en el baño. La ley esa del entrelazamiento cuántico. Dices que si cambias el estado de una partícula, cambia también el de la otra, ¿no? Entonces, si tú cambias a un estado más positivo, no sé, si te cuidas y haces cosas alegres que te den buena energía, entonces quizás Elena empiece a no estar tan bien y a echarte de menos. No lo había pensado. Podría funcionar, ¿no? Eso sí, es muy importante que Elena vea que eres de nuevo el Manel del principio, antes de que perdiera sus papeles. Claro. Si eso es lo que yo le digo siempre. Que se divierta y que salga más, coño. Que salga con otras tías, que se ponga guapo y que tontee también con otras tías, ¿no? Digo, que vaya al gimnasio, no sé, que viva un poco y que folle, ¿no? Que folle con un montón de tías, que se coja todo lo que pueda. ¿No ves, Manel? No te digo, si es que es lo más. Eva, ¿cómo no voy a estar loco por ella si es lo más? Es lo más. El tipo de tía que yo llamo agujero negro supermasivo, ¿no? Que no solo está súper buena y es súper chunga, sino que además se considera el centro de la galaxia. Todo gira en torno a ella. En teoría, hasta se puede convertir en un agujero de gusano, ¿no? Es capaz de arrancarte de tu mundo y transportarte a un universo paralelo. El agujero es ella, el gusano soy... Es él, soy yo. Tú no tendrás novia y estás un poquito quemado. ¿Novia? Yo, no, sí, bueno, algunas, muchas. Tú, ¿eh? ¿Qué es una novia? Ah, ya me lo dirás. De verdad, que qué raritos sois los tíos. ¿Dónde me llevas? Pues no sé, donde quieras. Bien, genial, de puta madre. ¿Y tú? Bien, muy bien, sí, muy bien. Sí, me alegro, yo también estoy muy bien. Te presento a Alba. Hola, eres Elena Baocchi, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué fuerte! No sabía que iba a conocer a una famosa. Es mi último ligue, una alumna, nos va genial. Bueno, estamos empezando, ¿no? Y ella es mayor de edad por los pelos, pero muy lista, ¿eh? Y que seamos los dos de ciencias es genial, entiende casi todo lo que le explico. ¿Verdad, Alba? Es guay, Alba. No sé, igual esta noche nos montamos un trío. Bueno, en realidad es la primera vez que quedamos, ¿vale? Elena, es que tanta reflexión me está matando. Vinimos aquí porque quería encontrarme contigo. Necesito saber cuánto tiempo más. ¿Te acuerdas de Lorenzo? Te recordaba más alto, ¿no? Y eso que no querías un novio modelo o actor. Es lo último que querías. Querías un novio termodinámico, ¿te acuerdas?
que te explicará las leyes de la física. Pues bueno, aún me quedan muchas por explicarte, a ver cómo lo hacemos. Bueno, la verdad, en aquel momento quería estar contigo. Eras bueno conmigo, me explicabas cosas interesantes, lo pasábamos genial, pero no se puede tener siempre razón. ¿De quién estás hablando, de ti o de mí? Anel, tienes un problema. Explicas las cosas como si tus leyes fuesen la realidad, pero solo están en tu cabeza. Y eres incapaz de ver las cosas como son. Yo no soy un montón de átomos organizados. Y la prueba es que he decidido dejarte y te dejo. ¿Crees que has decidido dejarme? Lo siento. Con Lorenzo tengo más cosas en común. Me ayuda en mi trabajo, me da confianza. Y es tranquilo y es seguro de sí mismo. Ya lo entiendo. Tienes razón. Pero se te ha olvidado un pequeño detalle. Da la casualidad de que él es otro cuerpo supermasivo. ¿Ves? A eso me refiero, que no se puede controlar la realidad. Y tú te empeñas en controlarla. Cuando la realidad se te resiste, te empeñas en doble y lo fuerzas todo para que se ajuste a tus mierda de leyes. ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso de que fuerzo la realidad? A ver, ni siquiera entiendes lo que dices. Pero bueno, ¿es que no pensáis pagar? ¡Elena, espera! ¡Elena! ¿Cómo que fuerzo las cosas? ¿En serio no es Pablo el que te gusta? Yo sé que te gusta, ¿eh? Lo entiendo, ¿eh? Es normal, es un tío súper atractivo. Admítelo, te gusta más él. De verdad que no me importa, o sea, somos muy, muy, muy colegas. Te gusta más Pablo. ¡Explícamelo! ¿Qué significa que yo fuerzo la realidad? Esto no va a salir bien, ya te lo digo. O sea, ya sé que es la segunda vez que nos acostamos, pero es que no tenemos nada que ver. O sea, tú con ese trabajo, viajando todo el día, y yo, no, no. En cuanto se pase la novedad, te vas a aburrir de mí. ¡Por favor! ¡Elena! ¿El de la gorra? ¿Estás seguro de que quiere hacer un corto o lo que quieres comerte con algo más que los ojos? Ojalá esté bien el guión, pero vamos. Alguien con esas pintas no puede escribir nada bueno. Todo lo que he hecho es porque estoy loco por ti. Y ahora me dices que esfuerzo las cosas. ¡De verdad! ¡Venga! ¡Paga, Elena! ¡Acción! ¡Corten! Espera, por favor, no me dejes. Elena. Que ya te he dejado, Manel, que ya te he dejado. Ya. ¿Sabes por qué te he dejado? Porque tú lo querías así. Porque desde el principio de la relación tú querías que esto saliera mal. Porque no sabes ganar, eres incapaz de ganar, solo sabes perder. Perder para confirmar lo listo que eres y lo buenas que son tus teorías. Y además, te voy a decir otra cosa. Las leyes de la física no se pueden aplicar al amor. No se puede aplicar al amor porque eso es una mierda, es un disparate y no vale para nada. ¡No se puede! No se moleste en disimular, señor Suárez. Ya sabe usted que el campo electromagnético atraviesa las paredes. Desde mi despacho he podido detectar que el suyo hoy es de color marrón tirando a negro. Lo que me sorprende es que aún tenga campo electromagnético. Quizá termine de perderlo con la noticia que tengo que darle. No podrá seguir como ayudante en mis clases. El reglamento de esta universidad prohíbe las relaciones entre profesores y alumnos. Una de nuestras alumnas lo ha denunciado al decano. Pero así no ha pasado nada. No tiene por qué explicarme nada. La vida, por desgracia, no funciona como la ciencia. La verdad no es lo más importante. Sea cierto o no, usted ya no puede hacer nada. No se martirice.
cobraba un sueldo de mierda. Y por supuesto daba usted las clases en consonancia. Es decir, como el culo. Todo pasa, señor Suárez. No lo olvide. Incluidos esos asuntos personales que lo tienen tan afectado. Esa es la ley con menos excepciones que conozco. ¿Le apetece venir a comer algo conmigo? No, no es que quiera intimar con usted. Solo quiero asegurarme de que no piense engrosar la estadística de los termodinámicos suicidas. No se preocupe. Prometo no hacerlo, al menos hasta que acabe la tesis. Me deja mucho más tranquilo. De todos modos, hasta que la acabe, no podrían incluir en la estadística. After relativity and quantum physics, a shocking discovery was made that showed just how far we were from understanding reality. The universe is not only immensely large, but it's expanding. That is to say that all the bodies in the universe are moving away from each other. And the further away they are, the faster they move. Ya lo ven, queridos espectadores. La deriva del universo promete dejarnos cada vez más aislados. This discovery led to the conclusion that in the beginning, everything in the universe must have been concentrated in an impossibly small, inconceivably dense clump. O sea, que alguna vez todos los cuerpos del universo estuvimos muy juntos, apretaditos en forma de pura energía. And then came the Big Bang. So the question scientists asked at that point was, where is the universe going? What is its ultimate destination? It was thought that if the universe had enough mass, the whole expansion could be reverted, and the universe will end up collapsing again into what is known as the Big Crunch. Esta bella teoría preveía que todos, incluidos Elena y yo, volveríamos a unirnos en un cálido y eterno abrazo. But the fateful news arrived barely two decades ago. The universe is not just expanding. That expansion is actually accelerating. We are moving away faster and faster. So the final destiny of the universe might not be the thermal death, but a kind of tear in the space-time of the universe called the Big Rip. El gran desgarramiento. En estos momentos me inclino seriamente por ese final. A la causa de esta aceleración se le ha llamado energía oscura, básicamente porque no sabemos qué es, porque es un misterio. Quizá yo pueda aportar algo de luz en este punto. Esa fuerza que nos aleja a unos de otros es la misma que impidió al cuerpo Manel entregarse del todo al cuerpo Elena y ver la realidad tal cual era. Es la misma fuerza que destroza los amores verdaderos y refuerza las parejas mediocres, que nos vuelve egoístas, ruines y desconfiados. Miedo. Miedo. El miedo es lo que me hizo refugiarme en esas leyes. Ahora lo veo claro. Para no afrontar mis propios errores, mis fracasos. Elena tenía razón. Pensar que tienen algo que ver con el amor es una locura. Aunque las coincidencias son impresionantes, ¿no? ¿Qué piensa usted? Estoy fatal. Mi mujer me parecía una estrella bastante masiva cuando era joven, pero no resultó tan masiva como para convertirse en una supernova. Se ha quedado en enana marrón. Ni tan mal entonces, ¿no? Quiero decir, estás mal, pero pensé que te iba a diagnosticar esquizofrenia o algo de eso. ¿Estás seguro que no querés verla de cerca? Está tremenda. Esquizofrenia es lo que te va a dar a ti si sigues hablando con la gente mientras ves fotos de tías buenas. No me quiero olvidar que hay un mundo ahí afuera. Pues te voy a decir algo, hay algo peor que la energía oscura. Coño, Pablo, tú también, a ver, que no puedo juntar la física con los sentimientos. Es mucho peor la materia oscura. No. ¿Vais a tener un hijo? Tenía razón Eva con que en el fondo soy un padrazo. Enhorabuena, tío. Tampoco se sabe qué es la materia oscura. Lo que sabemos es que el universo se comporta como si en él hubiese más gravedad de la que corresponde a los cuerpos que podemos ver. Es decir,
Nos atraemos y aferramos unos a otros más de lo que correspondería a nuestro atractivo. Chicos, la comida. Por Dios, ¿qué estoy haciendo? Con lo bien que iba todo, ¿por qué me tuve que enamorar? Vos decís que la energía oscura es el miedo. Pues yo digo que la materia oscura es la necesidad. Y la necesidad es una mierda. A mí lo que me gustaba era la entropía, el desorden. Ese era mi territorio. Porque te voy a decir otra cosa, a menor entropía también hay menos libertad. Porque las partículas están ahí amarradas. ¿Es así o no? ¿Tengo razón o no? No sé de qué estás hablando, no te escucho. ¡Por Dios! ¡Que vuelva la entropía a mi vida! Please, somebody entropy me. Aún nos falta una ley para completar nuestro viaje a través de la ciencia. El tercer principio de la termodinámica. If you manage to reduce the internal motions in a system completely to the absence of vibrations or motions, then you reach certain temperature, which is called the absolute zero. Estamos en la vale. That's the temperature which corresponds to minus 273 degrees centigrade. The third law of thermodynamics tells us the absolute zero cannot be achieved. In order to cool a body to absolute zero, you should inject so much energy that at a certain point you eventually heat, even if only a little bit, the body itself. Efectivamente, nunca conseguiremos olvidar del todo. Nunca alcanzaremos esa temperatura en que nuestros átomos no vibren al verla. Felicidades, Elena. Gracias por venir. Era muy importante para mí. Enhorabuena. Espero que seáis muy felices. Es Manel, mi ex. Manel, gracias por venir, ¿eh? Espero que disfrutes de la fiesta. Elena, mira quién ha venido. ¡Ah! ¡Víctor, qué alegría! Me ha dicho que ibas a llegar y yo, bueno, más muero de la pena. Hola. ¿Raquel? ¿Pero qué haces aquí? Pues mira el mundo, que es un pañuelo. Soy amiga de Lorenzo. Bueno, en realidad también tuvimos nuestro entrelazamiento cuántico. Es buen tío. Y está muy bueno. Pero tú me gustabas más. Ya lo ven. Una vez que aparece en tu vida, la termodinámica no te abandona nunca. ¡Pero bueno! ¡Sí es Raquel! ¡Pablito! ¿Cómo está la mejor novia que tuvo este boludo? Esa es Eva, la mejor novia que tuvo este boludo. Encantada. Igualmente. Aunque, gracias a mi terapia, he podido reflexionar. Y he descubierto la ley que de verdad rige todos nuestros actos. Es sin duda la ley más alucinante de todos los tiempos. Pero la abordaremos en la próxima entrega. This theory caused one of the greatest revolutions in human thinking. Not even Newton or Einstein's contributions made such an impact. It had amazing implications for all of biology. When you put it together with relativity and quantum mechanics, it's completely changed our modern view of the world. The idea dates from Greek philosophers, but maybe it was too early for humanity to grasp it. It had such a deep impact on how we must think about our place in the world. I do not think that its consequences have yet been well understood today. Its appearance at the time was a tremendous blow to the fundamentals of theology, and it still is. We are discovering that it applies not only to biology, but also to all complex systems. We will be working on its mechanism and details still for a long time. There are no words to describe the simplicity, beauty, and brilliance of this law.